Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les habla el emperador JL3. Vení por acá, continuamos con la guía de Slayer. Vamos a revisar en cuál vamos. Sería... Ok, tendríamos que hacer la de Mogres. Bien, tendríamos que tener ya nivel 32 de Slayer para poder ir. Y bueno, también tendríamos que tener ya algunos requisitos como lo que es la mini quest Scipion de Mogres. Esa también se la dejo allí en el canal, está en la descripción si la quieren buscar, si no la han hecho. Esto se usa para hacer lo que son los diarios medios de Falador, hacer la kill a uno de estos mogres. En el leyenda la pueden enviar y el tipo de combate que desees usar, no importa, puedes ir a melee, magia, rango, como prefieran. Este no tiene ningún tipo de defensa en ninguno de estos ataques. Este personaje es nivel 60. Lo que sí deben llevar serían, vamos a revisar el inventario, de estos fishing explosivos. Estos explosivos los compran a cualquier Slayer Master. A cualquiera de ellos se lo compran y listo. La cantidad que deseen. Y bueno, vamos para el lugar. No es mucho lo que dejan allí como ganancia, pero les sirve para las tareas Slayer. Así que vamos para allá. Hay unos métodos que se hacen en Fossil Island que son bajo el agua. Estos personajes los buscan para conseguir lo que son las piezas, que son como unos flippers. Estos para nadar más rápido, ¿sí? Para nadar más eficientemente. Y también los muskeeper. Estos son detallitos cosméticos que se pueden usar. Sobre todo los flippers son los que más se buscan para este lugar. Yo fui, lo conseguí en la kill 50. Siempre tarda un poco. Y bueno, por acá vamos a configurar para ir al lugar. Sería A y Q. De aquí la Muskeeper Point. A este lugar pueden traer. Sería el canon. Si lo quieren traer. Aunque es innecesario para lo que esto genera. Y por acá vamos a conseguir estos sitios así de spot. De fishing. Pero esto, pues ustedes buscan el lugar que prefieran. Yo diría por este lado, aquí podemos tener un safe spot. Bien, por acá nos podemos parar, así en este lugar cerquita del fishing spot. Y de allí lanzamos el fish, en lo que es el explosivo. Sale el mogre y podemos bloquearlo por acá con esta estrellita. Así sencillo, fácil de hacer. Así que bueno, equipamos por acá esto. Bien, para atraerlo o llamarlo tenemos que pararnos acá cerca, un poquito alejado para la explosión. Y ahora si usamos lo que es el explosivo, tiene que quedar un cuadro acá. Bien, aparece y nosotros nos podemos ubicar por acá, que quede bloqueado y ya está. Así de sencillo, chicos, pueden hacer con el safe spot, el safe spot. Bien, aquí sacan la kill. Para los niveles más bajos hay opciones también. Ellos sueltan así lo que serían peces, pero crudos, sería el detalle. Y bueno, pueden traer lo que sería un hacha. Y por acá consiguen algunos árboles que puedan también pues talar. También pueden traer madera o unos logs en el inventario. Y deben traer una tinderbox para cocinar estos peces crudos, así puedan durar más tiempo en el lugar. Si usan prayer, quieren ahorrarlo, también aquí en la parte norte hay un altar, pueden ir y curarse el prayer. Y bueno, si usan lo que es el safe spot, es sencillo. Repito, se paran así frente al fishing spot, usan el explosivo. Esto no es parte del video, ok. Usamos el explosivo y ya está. Esperamos que salga, nos vamos al lugar seguro. Y sacamos la kill, así de sencillo. Bien, aquí cumplimos la actividad. Y eso es lo que va soltando. Lo que queremos conseguir de ellos, que a veces se busca acá, serían lo que les digo para estar bajo el agua, serían estos, los de los pies. Y esto sería todo, chicos. Si les ha gustado,
me dejan ese like, así pues ayudan al canal. Y comparten para que llegue a más personas la información. Se suscriben si no están suscritos y le dan a esa campanita. Así pues les notifica cuando les monto contenido al canal. Me despido, será hasta la próxima. Chao, chao.